Más de 1.000 personas asistieron a la invitación de la competencia atlética 5K organizada por la Policía Nacional en conjunto con las autoridades de Napo. Es así que cada año invito a que ustedes se unan a este evento a celebrarse el día 26 de junio, que celebramos el Día Internacional del Tráfico Ilícito contra las Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes por la presencia. Aquí, pese al mal tiempo, se dio esta carrera que era destinada para cada uno de ustedes. Y gracias por asistir. Esta propuesta busca fomentar las actividades deportivas en la población para de esta manera evitar el consumo y tráfico ilícito de drogas. Pues el esfuerzo conjunto de todas las autoridades ha hecho posible de este evento importante, que ha sido un éxito en esta mañana, sin importar la lluvia, pero ha sido fructífero. Pues es así que, gracias a la participación de las personas con discapacidades, las personas de la tercera edad, en sí la juventud, los niños, han hecho posible de haber participado en forma conjunta de este evento importante como es los 5K. Pues es así que el deporte es salud, de igual manera nos a seguir adelante con esta iniciativa que año a año lo han realizado. Las calles de la ciudad de Tena se vistieron de blanco, color de las camisetas de los participantes, que sin importar la lluvia que se presentaba durante la carrera, llegaron hasta la meta cumpliendo con éxito este propósito, en donde participaron niños, jóvenes y adultos. Muy bonita la competencia, señores, muy bonita, porque estimula a la juventud especialmente para erradicar el uso de la droga. Está una carrera muy bonita y mucha participación, mucha alegría. Muy buenísimo, aunque el aguacero no nos acompañó, pero ha sido genial. Ha habido mucha participación de niños, adultos, niños válidos, tercera edad e instituciones públicas, educativas. Una actividad muy bonita, que nos permitió participar a niños, a jóvenes, a adultos, por una causa grande que es un país sin drogas. Y esto es muy importante también para todos los niños que deben alejarse de este vicio. Ali TV, la televisión pública de Napo.